Thank you.
no yo. Está bien. No digas, papá. Te fuiste, no te vi. Ya, ya. Después de 10 años. No me importa. Aquí fue donde yo crecí con mi mamá Toña. Y sí, las chiquitas que las tenía aquí. Bonitas, hermosas. Ya, ya no llores porque. Le digo a Lisa, no, ya estoy llorando. Porque no lo puedo creer. Sí, hay que comer. Te agarro una donita. No, mija, ahorita voy a comer. Ahorita te agarro una dona, ¿ok? Yo también voy a comer. Espérate, un ratito. Un ratito comemos bosquerías, hay que comer. Pues los santitos todavía los tiene igual. Sí. Me acuerdo que tenía la pared llena de santos. Así, como tiene ahorita. Y la vitrina también. Todo igual. Todo igual, hija. Pues no cambia nada. Deje muestra acá donde yo me quedaba antes. Acá este cuarto de aquí, cuando nosotros vivíamos acá, cuando éramos chiquillas, este era nuestro cuarto. Pero antes habían dos camas, había una aquí y otra allá. Ya está muy cambiado, ya está muy pintado. Ya tiene muebles nuevos, pero... aquí era donde nosotros nos quedábamos. Yep. El piso es el mismo. Les estoy hablando de hace como unos 11, 12 años, por ahí más o menos. Acá es un closet. Aquí era donde nosotros poníamos nuestra ropa de este lado. Y mi abuelita de este lado. ¿Verdad? Mira, ya se hicieron chicharrón. Ay, Dios mío. Y a ver si no lo hubiera acordado. Mira, se quemaron las... Por andar allá adentro. Se me olvidó que aquí andabas de dejar. Se me olvidó hacer comal. Bueno, ni modo. No pasa nada. Miren, chicas, esto es lo que voy a comer aquí con mi mamá Toña. Eso fue lo que me hizo para comer. Papas con chile. Sí, bien rico. Y un agua de limón fresca con tortillas. Y pues vamos a comer frijoles con papas. Estoy alistando a mi mamá, a mi abuelita. Miren, ya la peiné, la puse muy guapa. Y ahorita la voy a maquillar porque nos vamos a ir a una fiesta de su ranchito donde ella creció. Una fiesta de pueblo. ¿Qué se festeja? ¿A qué santo se le festeja? La Concepción, el 8 de diciembre, de la Virgen de la Concepción. Vamos a ir. Y pues sí. Vamos a ir a festejar eso. El rancho de La Palma. Municipio de Guanajuato. Queda como una hora, más o menos. Y pues sí. ¿De qué tenemos para llevar hora y media? Sí. ¿Hora y media? Aquí están todos aquí conmigo acompañándonos, pero son bien penosas. Son mis primas, Vanessa y... Mami. ¿Cómo se llama? Chuya. Chuya. Milagros. Ila es la de mi tío Timo. Y tu tía Chuya. Y mi tía Chuya y... Elisa. Suri. Sure, Milagros y Vanessa y Milagros. No. Lupita, ¿eh? Sí, Lupita.
No me sé bien sus nombres porque pues ya de eso fue hace 10 años. Nada más me acuerdo de ella bien porque pues con ella sí conviví bien, pero con las demás ya no. Pero bueno, hay que continuar, si no nunca voy a terminar. ¿Que yo? Sí. Y la que me está grabando es mi tía Chuya, que es hermana de mi mamá, pero pues sí, ella me está grabando. ¿Eres la más joven de todas las hermanas? No, tu tía Lisa. Mi tía Lisa es la más joven, y luego tú, y ya luego mi mamá. Bueno, chicas, ya estamos listas para irnos a la fiesta. Ya mi abuelita está lista, yo también. Yo me puse esta bufandita tipo rebocito con este chaleco, una camisa, un pantalón y estas botas medias vaqueras con mi bolsita. Así que vámonos. Ya estamos listos. Miren mi abuelita, qué guapa se ve. Chula la muñeca, mírenla. Gracias, hija. Ya está lista, vámonos. Una viejita de 60 años. Aquí sí decoran para Navidad. Ajá. ¿Esa es la tortillería? Aquí es la tortillería. Sí, ya de aquí ya me acuerdo. Pues de todo esto me acuerdo más bien. Para abajo ya va para tu casa, sí. Yulisa, la casa de Bernarda, no, sí, de mi tío Bernardo, ¿verdad? Esa es la casa de mi papá Chencho, de mi abuelito, ahí está, metida para adentro. No, pues ya todo esto está bien ocupado, ya ni hay espacio. Wow. Se quiebra. Mira tu perrito. Es mi bebé, ya. Ah, ahí es donde se hacen las fiestas, los bailongos, los bailes. Ahí está la iglesia. Y para allá arriba te vas a tu casa también. Para allá arriba vive mi tía Chuya. En este ranchito. ¿Te quedarías en tu casa? ¿Ya no? Aquí venden pollo. Hay pollo feliz acá ya también. Oh, pero este es de un puestito, ¿verdad? Yo pensé que era una de esas. Ay, aquí es. Ay, mira, ahí está, ahí va a salir el novio de Vani. Ay, Vani, aquí está tu novio, Vanessa. Salúdalo, Vanessa. Ahí está el novio de mi prima tocando. ¡Ay, ya! Ahí está el novio. ¡Salud! Vanessa, salúdalo. Ahí está el novio de mi prima en la banda. El novio de mi prima toca en una banda, es el tubero. ¿Sí, no? Sí, tubero me hace poner un perro. Ok, ahorita, chicos, vamos en el mero río. Ah,
vamos manejando por el mero río. Que ni río hay nada. No hay agua, pero pues sí están las piedras bien suaves. Yo no sé cómo no se ponchan las llantas aquí. Wow. Con tanta piedra picuda. ¿Esta casa de quién es, hija? Este es un río. Sí, ¿verdad? Este es un río, pero no lleva agua, obviamente. Sí. Un río chiquito. Un río chiquito. Ahora sí, chicas, nos vamos a la fiesta. No sé si les saludé, pero el día de hoy fue el primer día con mi abuelita aquí en México. No me acuerdo si les saludé temprano, pero acabamos de llegar a la casa. Estoy hablando quedito porque ya están durmiendo. De hecho son las 2:30 de la madrugada. Llegamos de la fiesta ya
bastante tarde, porque nos queda como una hora y media. Y también pasamos a dejar a mis primas a sus casas y a su casa de ellas. Y ya después nos venimos aquí a la casa de mi mamá. Y pues ya estoy lista para dormir. De hecho, ya hasta me quité el maquillaje. A ver qué tal duermo. Porque esta es la primera noche aquí en este cuarto después de 10 años. Estoy feliz, chicas. No sé si les he grabado mucho. Estoy tratando. Lo que pasa es que también estoy tratando de pasar lo mejor posible con toda mi familia. Y también, pues, también quiero aprovechar y grabarles para ustedes. Porque también quiero mostrarles. Yo sé que mi mamá va a mirar los videos. Yo sé que mi familia allá en Estados Unidos va a ver los videos. Y ellos quieren, mi mamá, mi hermana, quieren ver a mi mamá, a mi abuelita. Quieren ver cómo está León, cómo está ya todo cambiado. Y por eso también quiero grabar. Y claro, también para ustedes. No sé bien qué vamos a hacer mañana, pero también voy a grabar un vlog. El día de hoy este vlog estuvo, no sé, estuvo muy loco. Ya no supe bien qué fue lo que grabé. Discúlpenme, chicas, pero ya conforme me vaya acoplando, conforme van pasando los días, voy a ir agarrándole el modo a grabar videos aquí. Me voy a quedar como 2 o 3 semanas aquí en México más o menos. Y pues sí, quiero grabarles todo. Pero bueno, chicas, yo ya me despido. Ya voy a dormir. Como les digo, ya son las 2:30 de la madrugada. Y ya estoy bien cansada. Tengo sueño. Y mañana aquí se despiertan muy temprano también. Espero que les haya gustado el video. La reacción de mi abuelita fue lo más bonito, lo más increíble de todo el video, porque ella estaba a llore y llore todo el tiempo, de la felicidad, de la alegría de verme aquí en la casa. No se la creía. Y pues yo también me solté a llorar de felicidad. Y pues sí, chicas, ya mañana les grabaré más sobre cómo han sido nuestros días aquí. Les voy a ir grabando conforme van pasando los días. Y también lo que depende de lo que vaya haciendo, pues yo les voy a ir grabando. Muchísimas gracias, chicas, por haberse quedado hasta el final de este video. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Denle me gusta si les gustó. Y pues yo espero verlas para la próxima. Quédense aquí en mi canal porque, como les digo, voy a ir subiendo distinto contenido sobre México. Como les digo, son 10 años que yo no venía a México y ya pues todo está bien cambiado. Las calles, todo está muy muy cambiado. Y estoy feliz. Pero bueno, ya ahora sí, buenas noches, cuídense mucho y espero verlas en un próximo video. Bye bye. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow.